Los heroicos obreros y campesinos de los pueblos del Estado español estaban a punto de crear un sindicalismo unido, revolucionario, de masas. Un siglo de heroicos combates de clase estuvieron a punto de culminar. La guerra había sido el crisol. Nada puede cambiar este juicio histórico, ni siquiera las minorías antiunitarias que maniobraron en los últimos días de la guerra, con la Junta de Casado o después en el exilio. Ninguno de los principales dirigentes de entonces participó en la citada Junta, en la que los viejos capituladores se daban la mano, pero sin el apoyo de hombres como Rodríguez Vega y Mariano Vázquez, secretarios nacionales de la UGT y la CNT respectivamente. Para la historia queda la existencia del hecho nacional revolucionario más importante de nuestros pueblos, en el que la clase obrera fue la principal protagonista y dirigente. Para la historia queda el hecho de la existencia durante 32 meses de un Estado democrático popular de base pluralista en el que los partidos obreros y organizaciones sindicales eran la fuerza decisiva. Para la historia queda, después del pacto de alianza UGT-CNT de marzo de 1938, el proceso heroico y la casi culminación en una central sindical revolucionaria de masas basada en los principios científicos del movimiento obrero. Es a partir de este presupuesto, hecho de un siglo de heroísmo, del que parte el nuevo movimiento obrero de nuestros días. Las gloriosas comisiones obreras, campesinas y juveniles de los distintos pueblos del actual Estado español. Sin duda, las condiciones son distintas y las comisiones son un movimiento obrero organizado de carácter sociopolítico, de objetivos más amplios, pero ellas reanudan con las mejores tradiciones del pasado y parten de su presupuesto de unidad y de lucha contra la explotación del hombre por el hombre y por la libertad. Porque fuiste el sendero tu más divino camación de la bucha a del hombre.